En los juegos de supervivencia hay un modo de juego que se popularizó por Minecraft. Básicamente se trata de que te ponen a ti todo meco en un mundo en donde solo hay recursos justos para sobrevivir. Y si eres lo suficientemente baboso como para no aprovechar lo que tienes y gastar el único recurso sustentable a lo estúpido, pues valió pa' pura verga. Y aquí mi compa, el Mate, es un experto en hacer estupideces que no solo dañan su integridad, sino la del planeta entero. Vamos a ver cómo nos las arreglamos para sobrevivir en un mundo tan hecho mierda. Es que hay varios Skyblock, ya los había buscado. Por algo lo estoy diciendo, pero no sé qué tan bueno estén. Mira, este es el que se ve mejor. A ver, esto no fue una entrada épica, porque pues se me fue el pedo y me metí así al chingadazo. Pero pues recordemos que estamos grabando. Chat, gente de YouTube, aquí digo de siempre que grabamos se saluda, así que saluden de una vez. A ver, vamos a acomodarnos y vamos a ver qué chingados tenemos aquí. Un árbol, un girasol y un pendejo. Pero ¿saben quién es el que sobra aquí? El pendejo. Bueno, sobra el pendejo, adiós. Así que vamos a empezar primero lo primero. Chingarnos el arbolito, güey. Y revisar lo que hay en el cofre de abajo, porque no sé qué puede haber en este pinche cofre y no alcanzo. Y a ver, lo más inteligente sería hacer plataformas, que creo que es lo que voy a hacer. Ya lo estoy oliendo, güey. Don pendejo se va a partir el hocico. Ok, ¿esto de qué me sirve, güey? ¿Alguien sabe de qué sirve el sedal? ¿Ustedes sabían que existía el sedal? No te vayas a caer, pendejo. Ten 2 pesos de madre y no te me caigas, güey. ¡Ah, pa' pescar! ¡Ah! Ay, va a ser uno de estos mundos. Que pa' pescar. Ay, no, Ana Karen. Si me querías mentar la madre, mejor me lo hubieras dicho directamente. Mejor no me des nada, güey. Che, Mike, no piques ese bloque de barro. Es para plantera. A la verga. Sí, cierto. ¿Te imaginas que lo pique ya me valga, ve? Sí, está muy complicado este mapa. Pero nosotros somos gente que nos gusta el sufrimiento. Pues vamos a intentar ir a... Pues hacia la derecha, a ver si encontramos más tierra, una mamada más, güey. Ojito con no quitar los bloques que tienen el agua, güey, porque no vaya a ser que don pendejo tire el agua. Bueno, y después de hacer esto, ¿qué? Me espero, me hago un pendejo. Bueno, amigo mío, nos vamos a esperar aquí hasta que pinches se esparza la hierba, que crezca el árbol y a ver qué chingados hacemos, güey. ¿Me puedes decir un Nichen? No, coqueteé con el guía. Va, oye, niño. Mire, sí, yo sé que me hablas de naturaleza. ¿Ves esta mano? Y yo veo que te voy a meter la mano así por el culo. Yo sé que va a costar, pero podemos plantar el segundo arbolito. A ver a qué horas crece. ¡Ah! ¡No cayó! Chale, no tenías 2 pesos de madre como para caer aquí a la derechita. Y la pregunta es, ¿cuándo va a tardar en matar al ojo de tu poto? Yo creo que ahí voy a dar por acabada la serie, güey. Cuando pueda matar al ojo de tu culo. Sí, güey, yo también digo lo mismo. Pues ya que, mira, ZZZ. El directo del Make. Mira, tienen un emote del directo del Make. ¡Oh, ya creció el árbol! Que indispensable. ¡Ah, la verga, no me soltó, idiota! Pues a esperar a que crezca el otro. Ah, pues sí, tienes buen punto. Puedo romper este bloque. Voy a romper este bloque, este es buen punto. Y además hago que esto crezca un poquito más hacia acá. Y vamos a hacer algo aquí arriesgado, así. Que sí, ya paso. Y ahora sí ya podemos poner la tierra aquí, papi. No, porque quieren tirar al guía, güey. Tengan tantita madre, pobre guía. Oye, tú sí te quieres morir, güey. A ver, vámonos a ver hasta... Es que si voy hasta acá, no le van a aparecer al guía, güey. A ver, me voy hasta acá, hasta la pinche esquinita. A ver si aparecen slimes del lado izquierdo. ¿Cómo consigues bloques? Ah, huevo, ya aparecieron. Ah, mira, aunque esté el guía, no hay problema. Entonces yo creo que vamos a estar haciendo eso. ¿Cómo consigues bloques? Pues con madera, güey. Haciendo crecer árboles. Mata al guía, recuerda que los NPCs reducen el rango de aparición. Muerte al guía. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Matamos al guía o no se muere? Oh, a la verga, están ganando los que no. Ah, van 6-6. Este pedo va cerrado. Sí. No, 7-7. No, porque quieren salvar al guía, pinche. ¿Qué hizo el guía por ustedes? No, ahora quieren salvarlo. ¡Sálganse de la chingada! ¿Saben qué? Del empute lo voy a ir a matar. No me, me importa un huevo que hayan votado de que no. Órale, pues cállate. Hazte para una esquina, papi. Para una esquina. ¡Adiós! ¡Mamá huevo! ¡Oh! ¡Mira! Se fue el guía y nació un árbol. Un alma por otra alma. ¿Venderías al guía por 3 de gel?
Claro que sí. Ahorita no mandé nada de alertas porque sí, ni siquiera a mí me las dejó cambiar. ¿Qué pedo? No sé, creo que se cayó el sistema. Se cayó el sistema, así como en el Oxxo, güey. No hay sistema. Ya invertí hasta mi casa para que salieran los enemigos y no salen. Ah, mira, ya están saliendo zombies al menos. A ver si caen. Oh, bueno. No, no te caigas, por favor. ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Shh! ¡Niños! ¡No! ¡Ey! No, salen muchos. Y se caen. Primero muerto antes de regresarte tu varo. ¡Ah! Podríamos poner esto aquí, como por aquí. Y luego salen las flores de Abigail. A ver, vete, por favor. Vete, por favor. Ahí está. Ahí ya le puedo pegar. No es listo. No brinca. ¡Ay! Pues me lo puedo andar bailando así, güey. No, ya apareció otro. Ahí está. ¿Qué pedo? ¡Ay, compa! No, oye. Niño, usted se supone no podía brincar. Nah, qué lacra. Oye, esto podría estar roto, pero me da un machetazo esta cosa y me recuerda a mis ancestros. Ya, que sea de día. Mira, vamos a escribir. Time set day. Es que qué pedo, si se combinó mucho el... No, pero ven acá, chiquito, niño. No. Creo que ese espacio del árbol... Ah, mira, te digo que sí, a huevo iba a crecer, güey. No es tan raro que crezca. Me cambia hasta Navidad. Podría, yo creo que no está tan loca la idea de cambiarme a Navidad, güey. ¿Qué fecha? 5 de diciembre. Ah, este sí subió. Ah, o sea, por sus huevos subió. Ya. Yeah. Ahí está, arco gigante. Ah, decorativo. Es que en la realidad Santa Claus explota, güey, pero es algo que Coca-Cola impuso. Venga, para acá. Oh, ya me dio un regalo al fin. El carbón creo que se puede colocar, ¿no? Aún así sería OP para mí. Si son bloques, la verdad es que lo agradecería mucho más. A que me dé huevo. Lo voy a poner de una vez. Porque ya pesco la noche. No quiero pedo. Voy a estar apareciendo muchos slimes ahora. Haz esto poco a poco. No, es que el chiquito, hijo de su puta. Bueno, pues a ver qué me soltó. ¡Eso! Los bloques, güey. Está bien porque ya me dieron algo con que curarme al menos. ¡Ey! ¿Me haces el paro? ¡No! Mira, nos echamos un ponchecito. Se los invito yo, compañeros. Les invito un ponche. A ver, ¿pudimos hacer a lo mejor un experimento aquí social? Al fin que el núcleo está en normal y no voy a perder mis cosas. Vamos a hacer un experimento social y vamos a aventarnos a este lado. A ver si llego. Ah, no, pues se cayeron conmigo. Hola, zombies. ¡Adiós! También saben lo que podemos hacer. Así poner la pausa automática activada. Y vamos a hacer esto. Jijijija. Vamos a tirarnos por aquí. ¡Ay, qué pendejo! Abrí el Steam. Pero está cerrada con una llave. Entonces como que es medio XD. Porque sí, pensaba tirarme. Y en el último momento abrir el cofre. Güey, falta que no encontremos nada de este lado. Y está haciendo todo esto a lo idiota, güey. Oye, este trae... ¡Oh, este trae cuerda! Esto es valioso. Este trae cuerda. Voy a tomar la pota porque... ¡Ah, huevo, la cuerda! Pero dame un regalo. No es que ando ocupando, mijo. Quiero un regalo. Muchas gracias, papito. Vamos a seguir construyendo para la derecha para ver qué encontramos. Aunque ya no tiene... No sé, no tiene pinta que encontremos algo a la derecha, güey. A ver, entonces les explico. Estuve farmeando madera. Como ven, ya tengo 8 bellotitas. Tengo 174 de madera. Aquí se me hizo en la jeta los dos árboles. Lo que quiero hacer hoy es hacer casas, güey. Pero vamos a hacer caca house, pero versión Latinoamérica. Pues vamos primero a cortar los árboles de aquí. Chingada madre. Pues por algo está. Vamos a cortar primero los árboles de acá. Volvemos a plantar las bellotitas. Podemos ya hasta plantar 3 árboles, güey. Primer árbol. Segundo árbol y tercer árbol. Ya tenemos 3 árboles. Ya tenemos el girasol también para que no nos rompan tanto la cola. Nos va a bufear un chingo tener al mercader. Porque ese güey vende antorchas. Ese güey vende shurikens. Ese güey vende pociones. Entonces tener a este güey va a ser muy OP. Pero pues lo que no va a estar OP. En la primera casa se va a mudar a huevo sí o sí el guía. Ningún skyblock tiene islas flotantes. Bueno, pa. Pues a ver qué hay arriba, también me da curiosidad. Pues vamos a ver nada más, a ver si hay algo arriba. Y si no, pues chinguen a su madre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, que la chingada. Al chile no me acuerdo cómo hacer las otras caca house, que son más fáciles y más rápidas. Pero pues ya tenemos esta. Me citeas un slime y lo buscas como trampolín para llegar a los corazones. No mames, pues qué quieres, que sea un pinche malabarista o qué pedo. Ahora sí, a ver, ¿a qué hora se muda mi pana? Según yo, ya, esto ya está más que...
¿Cómo que no es válida? ¡Hola! ¿Por qué chingados no es válida? ¿Dónde está la puerta? Esto es la puerta, güey. Las plataformas te lo toman como puerta. Toda la vida ha sido así. A ver, creo que es... Debe ser nada más por las plataformas. El suelo, güey. Mira. Vamos a poner bloques en el suelo. ¿Ah? A ver, pinche... Pinche... ¡Hola, hola, chica! Espérame. ¡No! Venimos por sillas para segundo B. ¡La vivienda es válida! Ve cuánto cobra el camión de la basura. Normalmente el camión de la basura cobra como 30 baros, ¿no? Por llevarse tu basura. Un poquillo menos, depende de dónde estés. Aquí es gratis el camión de la basura. Pues chingo usted a su... Yeah, llegó el mercader. Oye, ¿y el pinche guía? Este cabrón nos va a vender re bien las cosas. Por ejemplo, esto. A ver, el yunque es importante, obviamente. ¿Qué más quiero? Obvio, potas, güey. Todas las potas que me puedas vender, por favor. Bueno, 10. 10 porque están bien caras. Lo que sí quiero son las cuerdas. Y vamos a comprar shurikens, que las ocupamos. Y Make, ¿le vas a estar abriendo cada vez que entre? Sí. Déjenme guardar antes de que cometa una pendejada. Aquí, miren, ya está. Ya estaba agarrando forma este pedo, güey. La azada para poder convertir el pasto en paja. No está mal tu idea, ¿eh? No está mal tu idea. Sí, cierto. Make, ¿dónde los corazones hay altares del camino? Sí, corrupto y usa 6 lentes para invocador. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Nada más que ahorita, pues no. ¿Cómo voy a invocar al pinche ojo de Cthulhu? ¿Con qué pinches armas, güey? Con armas. ¿Qué pinche tutorial tan más bueno para matar al ojo de Cthulhu, eh? Hijos de su puta. Ya llegó tu fierro, Make. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Tu fierro, güey, qué naco. Pero ya llegamos a los corazoncitos, que era lo que buscaba. Pero vamos a quitar esto, cristal de vida. Cristal de vida, nos lo tomamos primero. Vamos a llevarnos, vamos a rascarle todo lo que podamos de bloques. Me puse a pensar, ¿y por qué no te culeas a... ¿Por qué no te culeas una cubeta? A veces mis suscriptores son un enigma. Me tengo que ir. Le puedes mandárselos a mi compa, se llama La Ricacab. ¡Ándale! ¡Mejor a mi ver! Micas bombas, culio. ¡Cállate, güey! ¡Cállate, cielo! Aparte, ¿de dónde saco la pinche bomba, güey? El demoledor te vende bombas. ¡Ay! ¿Y cómo se consigue el demoledor, Sosa? A ver, dime. Ya por fin vamos a poder expandir este pedo. No, no, no sé, güey. Oye, ya derroté 100 slimes, güey. En este puto mapa apestoso. Oye, tengo que conseguir... ¿Cómo voy a conseguir el espejo aquí, güey? ¡Ah, hijo de tu perra! A ver, ¿cuántos tengo? Tengo 7 de plata. Ah, la verdad no sé si valga la pena caminarme todo esto. Y mejor me dejo matar, güey. Mejor me dejo matar, güey. Me voy a tardar más que ahorita sí. ¡Eh, pero mátame! Gracias. Creo que esto también puede sacar... Pues... ¡Sheesh, eh! Aquí en mi jeta me salió. De hecho, ya estoy preocupado. ¿Qué voy a hacer este bloques, güey? De hecho, podría estar bien que mate al rey slime, pero no sé si pueda, güey. Pero solo tengo 2 de rubí, entonces ese es un problema que el Make del futuro va a resolver. No sé si gastarme toda mi madera ya en plataformas, güey, porque creo que ya hice todo lo que quería por ahora. O aguantarme. Pum, 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 pum. Ya hazlas todas plataformas, es que... No, güey, porque luego quiero ocupar y me voy a andar ahí esperando a que salgan los árboles, güey. Oye, no mames, ya hice crecer esto enorme, güey. Pero nada, o sea, ve este pasillo. Ya, espérame, es que son muchos slimes, entonces... Por ende, era buen loot, pero pues valió verga. Me pregunta, ¿qué días son sus streams? Normalmente son todos los días a partir de las 2:30, pero... La siguiente semana no voy a hacer stream porque les digo que ya toca mudarse. Entonces la siguiente semana voy a estar off en todos lados. O sea, aquí, tanto aquí como en YouTube. Al chile pendejo que spamé, que hice pendejo que se va al reclusorio norte. Me dio huevo para hacer estos retos. Al chile, yo soy bien huevón para hacer los retos, güey. Acorde, soy bien huevón, güey. ¡Wow! ¡Una isla! ¡No me lo esperaba! ¡Mira, un buitre! ¡Puta madre! ¿Para qué me regresé? Vamos, chicos, encontramos una isla. Podemos ir a investigar lo que hay. ¡Wow! ¡Ay, el buitre, güey! Me va a partir mi hocico. Vamos hacia acá. ¡Yeah! ¿Ya vieron? ¡Oh, una isla, güey! No necesita hacer trampa en el juego para poder pasarse estos retos. Entonces, ya encontramos el desmadre para poder hacer, pues, la pesca. Esto es real, hijo. Así que bueno, vamos a terminar abriendo estas cajas. A ver qué me sueltan, a ver si me sueltan pura mamada. Ah, ok. Fusil férreo. Mira, me dio uno bueno de daño. No me quejo. Dinero. Y
estaño. No, hombre, mejor escúpeme en la cara. ¿Ya vieron esta nube? ¿Pero de qué pinche personaje es esta? O sea, hasta parece de otra animación del Hotel Transilvania. ¿Cómo se llamaba este pinche hotel? Nosotros creemos que aquí arriba vamos a encontrar algo, al igual que en esta zona. Cheese. No sé cuánto dinero tengo. Tengo lo suficiente como para hacer cuerdas de sobra. Y Tommy, ya di que hiciste trampa. No, a ver, ¿cuándo hemos hecho trampa en una serie? Nunca. Y no es como que en todas mis series haya sacado cosas de otros mundos. Por cuestiones rápidas, vamos a poner esto así rápido. Y si le atinamos a una isla, pues será porque Dios es grande, no es porque habremos hecho trampa. Ella es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Qué buena rola. ¡Oh, amigos! Increíblemente encontramos una isla de la nada. El mate ha encontrado la isla en donde está tu papá. ¡Turu, turu! Así que aquí no vamos a encontrar nada porque todo está cerrado. O a lo mejor en alguna parte del mapa puede que haya llaves, pero todavía no las encuentro yo. Ya tenemos 170. Ya con esta isla encontrada, pues vamos hacia la derecha para ver qué más hay y cómo le hacemos para encontrar una mazmorra. Deberías de guardar algunos corazones para hacerle internas de corazón. No, hombre. De todas maneras, te digo que los corazones se pueden pescar. Entonces, en caso de que les guste demasiado esta serie, tendría que ser así una locura muy potenciada. A ver, acabamos de hacer unos experimentos avanzados, sincronizados acá con empresarios y expertos estadísticos, y dicen que para que esta serie siga funcionando, siga siendo de rentable subirla, ocupamos 10,000 likes en este video para que pueda seguir la serie. Vamos a invertir todo en Bitcoin, amigos. ¡Oh, miren! ¡Sí me alcanzó! Oye, mira, así casualmente y encontramos lo que andábamos buscando con los señores de probabilidad y estadísticas. Estábamos calculando en dónde podría haber una isla. Y habíamos calculado que la isla allí iba a estar como por hasta acá. Pero mira, me encontré la isla mucho antes. Puto el que no vaya a la mazmorra. Pues creo que voy a hacer bien joto. La mazmorra ZZZ. Pero aquí tenemos una pinche espadota. Spa encanta. Y así ya tenemos para vencer al ojito de tu culo. Dios existe, amigos. Dios nos acaba de revelar tu ubicación. A ver, ateos, si Dios no existe, entonces ¿quién le dijo a May que aquí había una isla con la espada encantada, eh? Oye, voy a chingar todo. Y mira, ya se habían tardado en salir mis viejas, pero ahora Dios nos ha abandonado. Dios ya no está conmigo. ¿Ve cuántas arpías mis pinches puso? ¡Ay! ¡Se metió una! ¡Se me echó otro peje lagarto! Como no voy a poder escapar de esta, iba a ser eso. Si Dios da, Dios quita. ¿Cómo te vas a molestar porque a alguien le den pito? Esos son celos. No, no me molesta que le den pito. No estás escuchando que yo respeto y todo, pero aunque una vez mi compadre en la fiesta, uno no distingue de quién es hombre y quién es mujer. A ver, antes de que venga la muchachona a cobrarnos la renta, que vengan las arpías, pero agárrenme la B. A ver, ¿por qué no me agarran la verga? Bueno, vamos a invocar. Ahora sí, a ver si estamos listos. Si no estamos listos, pues valió verga, güey. Creo que tengo casi velocidad, güey. Ahí está. Cambiamos de posición acá. De perrito la ponemos en 4. ¡Ay! ¡Ay! Pues es lo mismo, pendejo. Es lo mismo, pinche verga. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué hicieron? ¿Ya mataron al pendejo? Pues no. ¡Ay! Ya me van a matar. Amigos, no se puede matar esta madre sin accesorios. Está bien pelado. Por lo menos unas botitas tengan tantita madre. ¡Ay! 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 ¡Qué me! Es que ¿sabes qué nos falló? Que solamente me puse a pensar de que qué buena caca me aventé ahorita. Amiguitos del bosque, lo que vimos hace rato era un sueño, no había pasado. Es un sueño acá premonitorio. Este es el de Adebis. El mate no va a salir de Latinoamérica. ¡Ah! No, es que es que también este pinche zombie. No, eso tampoco contó, eso también fue un sueño. Ahí está, o sea, ahí tuvimos otro sueño premonitorio. A ver, no les dije, chicos, una hada así bajada, mandada desde la aquí la emperatriz, una hadita me dijo: oye, Mike, me contó acá mi chismosa amiga que ocupabas ayuda. Entonces, toda esa ilusión, todos esos sueños que estás teniendo, pues para que te despreocupes por matar a este riata, bajé y te vine a dar esto. ¡Pam! Que me da las botas Hermes.
Pero desgraciadamente, pues no se graduó, amigos. Pero es que ella era Hugo. Me dijo que era Hugo, era penosa, entonces no me dejó grabarla. Es de Adebis, amigos. Es de Adebis. Hombre, es que es Ada. La verdad es que humildota, porque me dio aquí las herramientas. Pero póngase al tiro, mijo, que uno que ya está senil ya no está tan ágil. Al chile, unos viejitos, güey, pues ya no reacciona de la misma manera que ustedes, los muchachos. Entonces, ustedes, muchachos, pues sí, para ustedes es fácil reaccionar a los cambios de dirección del ojo de Cthulhu, pero para mí no, uno ya está viejito. Puto el que no saque segunda forma, ¿va? ¡Vámonos! Ahí está, ya salió su segunda forma. ¡Ey, pero córrele ahora sí, muchacho! ¡Córrele ahora sí, mijito! Dos después, si se confía en el poder de las metafetamina. No, al chile, eso no me daba. ¿Eso qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Esto qué? No más. Ey, ustedes no vieron. Ustedes vieron que, pues acá llegó acá una nave espacial. Vio al ojo de Cthulhu, vio que me estaba puteando con el ojo de Cthulhu. Entonces salió un perro, güey. Y el perro, pues saludó al ojo de Cthulhu y lo mió. Lo mió y de repente, pues aquí la nave espacial dijo, jaja, qué cagado. Le disparó con un Apache. No con el triciclo, sino con el helicóptero. Con el helicóptero le disparó acá un pinche misil acá de los fuertes. Y dicen, va. Ya después de eso, pues ustedes vieron ya que pues acá pues lo dejó un hilo de vida. Y yo acá, pues acá como soy bien pro. Soy bien acá, bien guapo también, bien pro, guapo. Esquivó, voló con la espada, se la enterró en el culo. Y ya ustedes no vieron, pero pues ya ahorita yo ya tengo la bolsa del tesoro. La vamos a abrir y mira, wow, me dio mineral. Primer jefe matado. Y ya saben, amigos, si quieren que esta serie siga, que matemos a más jefes, vamos a ver hasta qué jefe podemos llegar con esta serie. Vamos, 10,000 likesotes. Ustedes quieren que esta serie siga viviendo, aquí le vemos sus mamadas acá. Denle like, suscríbanse y todo lo que quiera. Y nos vemos a la chingada.